Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Teraway. Estamos, yo creo que ya terminando con el juego. El último nivel que ha saltado se llama el Tú. Así que yo creo que, si no el último de los últimos, estará ahí de cerca. Y bueno, vamos a ver por dónde tenemos que ir y ver cómo acaba la historia. Que tengo ganas de saberlo. Creo que es por aquí que se iba generando el suelo. Pequeño idiota, lejos del sol, has abrazado la incertidumbre y has encontrado tu verdadero camino. Pero ¿dónde está tu amigo, el tú? ¿Se ha perdido? No. No, está aquí también. Te quedaste con Iota. Lo ayudaste y lo guiaste en su viaje. Juntos habéis creado una nueva historia. El mensaje está escrito. Pero aún no se ha entregado, ni se ha leído. Entrega el mensaje, Iota. Que lean. Vamos a ver. Tengo ya ganas de leerlo, joder. No deja saltar. De hecho, me puedo empujar por aquí que no me deja ni caerme. Giraron y giraron. Esta es la calabaza. ¿Os acordáis, verdad? Están saliendo los. Todo lo que nos hemos ido encontrando a lo largo de la historia. Hola, colega. El bicho este que comía papel. Los científicos. Ahí estoy yo. Saltaremos a ver. Vale, queda en el centro para romperlo. No entiendo. Vale, es que no se rompía, no salía el dedo. Estoy yo de fondo.
lo salta, colega. Bueno, 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 que se deja tirar. La historia de tú y yo. Me desperté y vi un monstruo en el cielo. ¿Estaba en peligro? ¿Estaba atacándome o ayudándome? Me oculté en el huerto. Algo me llevó allí. Una gran cara verde me ayudó a confiar en estas fuerzas que me guían. He saltado 1.276 veces. Ya me sentía en disposición de enfrentarme con el monstruo del cielo. Ahí van saliendo las fotos que me he ido sacando el juego y bueno. Con el bocho ahí. Pero necesitaba ayuda. Encontré una cabeza que gritaba. Y la llevé montaña arriba para espantar al monstruo. Aquí con la calabaza. Casi lo consigo, pero me lanzó una caja con un ojo iracundo. Esos abusones estaban por todas partes. Me enfrenté a ellos y encontré un nuevo amigo. Hasta que se lo llevaron. Pero, ¿quién fue? Busqué a mi amigo por todas partes. Sobre la tierra y bajo ella. Lo salvé de las cajas del ojo, todos reunidos. Me di cuenta de que el monstruo del sol me había estado guiando todo el tiempo. Ayudándome en mi aventura, creando una historia. Pero una historia solo lo es realmente cuando se comparte. Nosotros compartimos esta, nuestra historia. Has visto mi mundo. Pero yo solo me he imaginado el tuyo. Fin. Este es tu mundo. Haz de él un mundo de historias. Iota. Me han dado el modelo de él para hacer.
Y ahí está, el final del juego. Dedicado a nuestras familias, amigos, tata. Bueno, esto es un equipo. ¿Qué os ha parecido el juego? Porque a mí la verdad es que me ha encantado. Esta semana ha sido la Gamescom. No sé, seguro que algunos habéis en, lo habréis visto por ahí en las páginas y demás. Y han anunciado que habrá juego de PlayStation 4, adaptado con el mando y tal, de un nuevo Teraway. Y vamos, a mí con esta me han ganado. No sé qué os habrá parecido a los demás o los que lo hayáis jugado, pero ha sido una pasada de juego. A mí me ha encantado. A ver, ¿esto se pasa? Sí, puedes pasarlo. La verdad es que el equipo este es bastante. Ya con LittleBigPlanet demostró que son originales, que tienen nuevas ideas. Y vamos, con Teraway le han dado una vuelta todavía mayor. Y seguro que con el nuevo de Play 4 todavía lo van a hacer mucho más. No sé si me guardará sola. Voy a acabar, bueno, a dejar los créditos y demás. Bueno, mientras pasan los créditos, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Habrá que ir buscando otro juego para el canal. Tengo aquí varios, a ver si ya decidiré cuál, con cuál continuamos. Y bueno, espero que os haya gustado. Os lo recomiendo, que lo juguéis tranquilamente. Y poco más. Mientras pasan los créditos, me despido de vosotros y nos vemos en. Bueno, estar atentos al canal, que en los próximos días pues empezará una nueva serie. Y nada más por hoy. Voy a esperar que acabe esto. Pero bueno, esto no. Voy a pasar un poquitín. Va, esto no queréis verlo. Bueno. Nada más, un saludo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.